nosotros estuvimos aquí en esta puerta y desde este mismo lugar convocamos, después de 11 años, a las primeras elecciones para elegir una comisión interna de delegados representantes de los trabajadores de prensa de Canal 13 y TN. La sala número 8 de la Cámara Nacional de Apelaciones, por unanimidad, resuelve mi reinstalación. No solamente ellos, sino que le rechaza un recurso extraordinario a la Corte Suprema, a Canal 13 y a TN. Por lo tanto, el fallo está firme. La obligación mía como trabajador hoy, en el día de hoy, era presentarme a retomar mis puestos de trabajo y ejercer mi derecho como trabajador de prensa a ser delegado de los trabajadores de prensa de Canal 13 y TN. Y bueno, la respuesta fue nuevamente una negativa, pero que en este caso tiene una consecuencia muy grave, que es la desobediencia judicial, que por otra parte nos tiene acostumbrado el Grupo Clarín a este tipo de actitudes respecto a otras problemáticas mucho más profundas en la Argentina, como delitos de lesa humanidad investigados o la aplicación de la ley de medios de la democracia, por ejemplo. ¿Cómo fue la situación? Vos llegaste hasta la puerta del canal, ¿quién te informó que no podías pasar y cuál fue la excusa que te dieron? Mirá, lo increíble es que no hay absolutamente nadie del canal, en términos de sus autoridades, dispuesto a dar una respuesta. Simplemente nos comunicaron vía su fuerza privada de policía que no estábamos autorizados al ingreso a la planta. Es decir, para nosotros esto, desde el punto de vista ya no simbólico, sino práctico, es una demostración que las empresas del Grupo Clarín y el Grupo se posicionan en la Argentina como si fueran un estado paralelo. La verdad que es lamentable lo que está haciendo la empresa de Canal 13 de no reincorporar a Ricardo Yunja, y también está en la lucha Moreira, que son compañeros que se presentaron a elecciones, que los echaron, que hay varios fallos, varias instancias de la justicia. Y lo peor de hoy es que había un funcionario del Ministerio de Trabajo al que tampoco le dieron importancia, no le permitieron ingresar a su puesto de trabajo, a integrarse como trabajador de prensa, y realmente uno cree que ahí está la justicia y la justicia de Canal 13. Obviamente no es la que vale, ¿no? Acá lo que hay es una suerte de no me importa lo que diga la justicia, no me importa lo que digan las leyes, no me importa lo que digan los gremios, no me importa nada. Yo hago lo que quiero. Este es mi lugar y yo actúo de esa manera. Me parece que la demostración de que haya tantos compañeros acá es un poco el agotamiento de esa práctica empresarial que en los últimos años se ha podido de alguna manera desenmascarar, pero que viene de hace mucho tiempo. Los que tenemos muchos años en esta profesión sabemos la manera de actuar que tiene este medio, este monopolio, con relación a sus trabajadores. No es porque lo digamos nosotros de manera antojadiza, es lo que está indicando la ley, esto es lo que digo. Se llenan la boca hablando del cumplimiento de las leyes, de la institucionalidad en la República Argentina, y cuando tienen que cumplirlo no lo hacen. Son varios compañeros que atraviesan una situación difícil acá y que trabajan para el Grupo Clarín, y obviamente venimos a apoyarlos porque, como decía el propio Ricardo Junkamp, hablando de inseguridad jurídica, que es un poco lo que plantean el multimedio Clarín y otros multimedios más, justamente este es un acto de inseguridad jurídica donde ha habido un fallo de la Cámara del trabajo, que no ha sido respetado, no es la primera vez que ocurre, desde el 2008 que está esta situación, y bueno, los trabajadores poco a poco, en este contexto que se fue dando de este país, que en el tema de los trabajadores se nota que se ha tomado más conciencia, estamos apoyando a nuestros compañeros para que se respeten, especialmente los fallos de la justicia.